Acompañando, agradecerle a Ramón, el legislador, a los intendentes de nuestra zona. La convocatoria es sencilla, pero muy importante porque tiene que ver con un área que permanentemente avanza y que permanentemente se va transformando en cuestión de Estado, que tiene que ver con el área del medio ambiente y que más allá de que sea una acción pequeña, tiene que ver que es una acción en conjunto, que los municipios podamos trabajar con programas provinciales, tiene que ver con el mensaje que creo que la ciudadanía, que los vecinos quieren, del trabajo en conjunto, de accionar medidas y programas en beneficio de la gente. Por eso, que estén acá acompañando y que Rodrigo sea el centro de 4 o 5 sedes que están recorriendo el departamento, también tiene que ver con llevar el mensaje de lo que se quiere hacer. Y en estos tiempos donde desde hace unos meses es difícil reunirnos, difícil juntarse, yo creo que también los que estamos al frente de las instituciones tenemos que dar muestra de que se puede doblegar esta situación, de que volver a la normalidad quizás no sea como antes, a mediano o a corto plazo, pero sí que la gente tenga la expectativa de que vamos a vencer este virus, que vamos a superar esta pandemia y que las comunidades, los pueblos deben seguir trabajando en las acciones de gobierno que corresponden. Que el desarrollo económico, la producción, las áreas que hacen al crecimiento de cada comunidad se puedan seguir desempeñando y bueno, y también es la responsabilidad nuestra de enfrentar estas situaciones. Recién hablábamos con el Tito, con el Linder, de cómo ha enfrentado cada uno, es decir, la pandemia, y creo que vamos a coincidir que nuestro departamento, más allá de haber casos, de estar el virus repartido en todos lados, se ha podido continuar con las acciones de gobierno y con la obra. Y esto también tiene que ver con el acompañamiento y el trabajo en conjunto del gobierno provincial, de los legisladores, Alejandro y Ramón, que siempre han estado acompañando. Por eso también hoy Ramón va a traer, va a hacer el comunicado de un proyecto propio que fue pedido por Alejandra en su momento, sugerido por Alejandra, que es una adhesión del 21 aniversario de la entronización de la Virgen de Fátima en el centro vecinal Nicolás Batalla. Por eso Rosita, que ha sido en ese momento la autora de la idea del proyecto junto a un grupo de mujeres, y al presidente, al zurdo, que también estén acá acompañando a Martín Emilio, que es el coordinador del centro vecinal, es importante porque estamos haciendo dos acciones que tienen que ver directamente con la relación de la comunidad. Por eso, agradecerte, Ramón, no sé, van a explicar la medida, el programa, la acción que vienen a traer hoy acá. Gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras y también por recibirnos en la ciudad de Rollito, la ciudad más dulce del departamento de San Justo, como todos dicen. Y bueno, muy contento de estar con ustedes y acompañado de grandes autoridades de esta zona y de grandes amigos, ¿no? Así que muchas gracias, Gustavo, por recibirnos. Está Betty Aymar, que es la delegada del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Agricultura tiene sus delegados en cada una de las zonas de nuestro departamento. Betty es la delegada de ustedes. También está Claudia, la intendente de La Tordilla, muchas gracias por acompañarnos. Linder, también gracias por estar con nosotros, la presidenta del Consejo Deliberante, el Tito, que estamos en contacto por el tema siempre con Gustavo, con los intendentes, por el tema de las flexibilizaciones que va haciendo el COE, de permitir ciertas actividades. También nos acompaña Alejandra, que trabajó en la legislatura, que siempre me hace llegar algunas inquietudes.
nos acercó esta declaración que mencionó Gustavo, la Virgencita, representante de la Municipalidad de Tránsito, y bueno, todos los amigos, periodistas que se llegaron a Carrollito, está representado, podríamos decir, toda la zona centro del departamento. Bueno, la visita de hoy, en este caso mía, es traerles las semillas de un programa que se llama La Huerta en tu Hogar. Algunos pueden hablar de que es algo muy sencillo y otros le pueden dar una importancia grande. ¿Qué se busca con esto? Es sencillo inscribirse, las inscripciones se hacen a través de la página web. Todas las personas que quieran participar en el programa entran a la página del Ministerio de Agricultura, ahí se inscriben y ahora, en este caso, que se van a distribuir las semillas por todo el departamento San Justo, reciben las semillas. Pero aparte de las semillas, que hay cinco variedades que ya las vamos a contar, aparte de las semillas también pueden acceder a una capacitación de cómo se hace la huerta. Y eso es importante en las épocas que estamos pasando. Por un lado, para afianzar lazos familiares. Es fundamental que nosotros tengamos buenos lazos con la familia y que la familia se tome un tiempo para producir sus propios alimentos, ¿no? Esto no es nada nuevo porque ya nuestros abuelos lo hacían. Nuestros abuelos, nosotros, la generación nuestra, en ese tema nos fuimos quedando un poco. Pero yo recuerdo mi abuelo Juan y mi abuela Flora, que ellos fallecieron acá en la ciudad de Arroyito, venían de Tránsito. Ellos nacieron en Porteña, se fueron a vivir a Tránsito y estuvieron hasta los últimos días de su vida acá en Arroyito. Mi abuelo siempre hacía la quinta, ¿no? Con mi abuela le ayudaba, mi abuelo Juan y mi abuela Flora punteaban, pasaban el rastrillo. Son cosas que nos ayudan también con la economía familiar y ayudan a que estemos más tiempo en nuestra casa, que ahora tenemos que cuidarnos y también tener mejores alimentos, porque esos alimentos los vemos, cómo los cuidamos, cómo los tenemos. Así que bueno, yo contarles que vi cosas que me sorprendieron mucho. Por ejemplo, la Paquita ha tenido un reconocimiento porque el 75% de la población de La Paquita tiene huertas comunitarias y tiene huertas en cada una de las casas. Pero aparte de eso, el terreno municipal es muy grande y atrás del municipio estaba lleno de yuyos, digamos, como pasa a veces. El intendente, con empleados municipales jubilados, tomaron la iniciativa de limpiar todo ese terreno y de empezar una huerta comunitaria. Lo que las verduras que se extraen de esa huerta, se la dan a la gente que necesita. Eso es muy bueno para colaborar con acciones sociales, ¿no? Y así que bueno, después me encontré con el intendente Fernando Coazzolo de las Piur, y él me contaba que es quintero viejo. Me decía, yo hago la quinta de hace muchos años y me enseñó los tomates, la lechuga, todas las cosas que trae. Así que bueno, son cosas importantes. Nosotros en el departamento San Justo se inscribieron 6.771 personas, hay 6.700 personas. Aparte de eso, tenemos un cupo para distribuir con los intendentes, que ahora les vamos a dar para que distribuyan o pueden hacer algo con las semillas también. Algo, me refiero a una huerta comunitaria, algo que les interese. Y eso es básicamente lo del programa que estamos distribuyendo. Lo vamos a distribuir. Hubo 8.000 inscritos en toda la provincia, perdón, 80.000 inscritos en toda la provincia. Se armaron 100.000 paquetes y a nuestro departamento llegaron 7.000, ¿no? Es muy bueno. Y esto, la idea es seguir haciéndolo. Este programa nace en una situación de pandemia. Las primeras semillas fueron de la temporada otoño-invierno y estas semillas que estamos entregando ahora son de la temporada primavera-verano. En los que
¿Quiénes reciben esto? Los que se inscribieron. Por eso van a llegar al municipio, cada uno de los intendentes toma, elige cómo las distribuye, toma la decisión de todos cómo distribuirlas, pero a los que les interese el programa, el año que viene, en febrero o marzo, se inscriben y reciben las semillas con la capacitación. También decirles que tenemos, que es muy interesante, un ciclo de capacitación que tiene un nivel inicial y un nivel avanzado. Que uno, a medida, es como todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos que les gustan los autos antiguos y bueno, y se van capacitando de cómo mejorar, en hacer mejor esos autos antiguos. Esto de las huertas también, hay un montón de tips, muchas cosas que se usan para mejorar la huerta. Entonces, están disponibles las capacitaciones y bueno, así que los invito a todos a seguir adelante con estos programas. Los que nos están escuchando por los medios de comunicación, también les agradezco a todos los medios que se han llegado, la convocatoria de Gustavo. Los que nos están viendo por los medios, decirle que si no se inscribieron ahora, se pueden inscribir en marzo para recibir las semillas. Y bueno, Gustavo dijo algo que es muy importante. Nosotros, desde el gobierno provincial, tenemos la intención de trabajar en equipo. Trabajar en equipo es trabajar con todos los intendentes, con todos los concejales, con todos los dirigentes de los centros vecinales y ayudar a que la gente viva un poco mejor. Este año nos tocó una situación muy difícil, todos la sabemos. Recién hablábamos con algunos intendentes, nadie se habría imaginado esta situación de aislamiento, de distanciamiento. Recién que nos veíamos con amigos que hace rato que no nos vemos, no poder darnos un beso, no poder darnos la mano. Pero bueno, es como dijo Gustavo, hay que tener fe, esto va a terminar. Yo tengo toda la expectativa puesta de manera personal en que la vacuna va a ser buena. Y bueno, y a partir de eso empezar de nuevo a recorrer. Y contarles también que muchas veces a mí me preguntan para qué vine a la política. Y yo vine a la política para construir y para hacer cosas buenas. No me gusta la idea de destrucción y de aislamiento. Construir todo lo que sea bueno, colaborar, como en este caso este proyecto que presentamos con Alejandra, que nos hizo llegar al municipio local, es llevar a que la provincia de Córdoba conozca cada uno de los pueblos, cada una de las comunidades del departamento San Justo, y que lo conozca bien, porque nuestro departamento es fantástico, tenemos mucha posibilidad, vivimos en un lindo territorio, en lindos lugares, donde hay ciudades que tienen problemas como seguridad. Nosotros en todos esos temas hay algo, pero estamos mejor, entonces valorar a donde vivimos. Y yo me comprometo a acompañar todas las acciones y todas las medidas que sean buenas para ayudarles a la gente que viva un poquito mejor. Ese es el objetivo que tengo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, mientras dure mi función. Si el año que viene mejoramos, Gustavo y todos los intendentes, me voy a venir muy seguido para acá, nos vamos a ir al campo con el Tito, con el Linder, a recorrer, con Claudia. Claudia estaba haciendo cosas muy lindas, como por ejemplo el encuentro de motos, los carnavales. Con Gustavo lo habíamos acompañado al desafío del Sanades. Esas cosas a mí, en lo personal, me encantan. Y son lugares de encuentro que lamentablemente, desde que empezó esta pandemia, no los pudimos hacer. Pero yo tengo fe que todo eso vuelve. Así que bueno, muchas gracias por llegarse a Rollito, ponerme a disposición de todos ustedes para las gestiones, para las cosas que estén haciendo. Hay una frase que me encanta que dice que solo el amor construye. Y esto de la semilla tiene un significado especial porque siempre en la vida hay que sembrar. Los que siembran, cosechan. Así que bueno, muchas gracias por todo y ahora vamos a inscribir la semilla. Vos que sos la delegada, te dejo la palabra. Las semillas que repartimos, les cuento, que las tengo acá anotaditas, son achicoria, apio, berenjena, cebolla, tomate y lechuga. Son las semillas que se plantan en esta temporada.
Muchas gracias, te dejo ahí.